Cuando vamos al mar, vemos las olas que van y vienen, van y vienen. Es el idioma de la Kabbalah. Ratzó, van, veshov, y vienen de vuelta. La ola va y el mar la manda de vuelta. Mientras más es la recolección, más grande se hace la ola y vuelve con más tamaño y fuerza. Y este es el mes de Elul. Este mes es el mes en que necesitamos volver atrás, hacia adentro, mirando profundamente en nuestro interior y pensar, ¿para qué Dios, el Creador, me necesite acá en este mundo durante todo este año? ¿Cuál fue la misión que yo tenía? ¿Qué esperaba Dios de mí? ¿Cuántas berajot recibí durante este año? ¿Y cuánto de todo eso le devolví a Dios? El rey David dice en el Tehilim, Kimimcha hakol umiyadcha natnu lach. Todo proviene de ti y de tu mano te damos a ti. Es decir, que lo correcto es que tomamos de la mano de Dios y después le devolvemos una parte de lo que Él nos dio. Y la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto devolvimos a Dios de todo lo que nos dio este año? Y más aún, debemos preguntarnos también, ¿cuánto queremos llegar a dar el próximo año como devolución de lo bueno que Dios nos dará el próximo año? Especialmente con este recuento del alma, con esta evaluación personal que debemos hacemos cada uno de nosotros durante este mes de Elul y con este plan que nos trazamos para compartir en mayor medida nuestros éxitos con Dios, es que podemos lograr que ese canasto de bendiciones que nos tocará para el próximo año no solo sea un simple regalo de Dios, sin que sea además un regalo abundante y en mayor cantidad de lo que en verdad podríamos haber esperado.